¿Qué tal, banda? Sean bienvenidos a una nueva visión aquí en Otakuzone MX TV. Soy su anfitrión y host, Mr. Otakuzone MX. ¿Cómo están, chicos? Hoy les vengo a traer el primer episodio de esto que va a ser una sección bastante entretenida. Bienvenidos a El Tren del Mame. Voy a subirme por primera vez al Tren del Mame para hacerles compañía. Y en esta ocasión vamos a estrenar la sección con algo que ha estado de moda en las últimas semanas, lo que es las predicciones de la ban list que se viene para TCG. Como vieron, la de OCG fue bastante restrictiva y de por sí su lista de allá es un poco más balanceada que la nuestra, por lo que el día de hoy, lejos de basarme en su lista, quiero exponerles lo que creo que podrían ser los movimientos adecuados para el próximo metajuego, sobre todo para lo que se viene con las salidas de las nuevas expansiones, de las nuevas reimpresiones, así como de todo lo que se va a venir en un futuro en el juego de monstruos Chukyo. Sin más, pasamos directamente al video. Primero, esto del Tren del Mame tiene su razón de ser. Estoy aquí para compartir con ustedes un poquito de diversión con esto de la banlist, porque seamos honestos, normalmente este tipo de videos son muy divertidos a la hora de hacerlos, a la hora de realizar predicciones y a la hora de checar qué tanto le pegamos o no. Según mi teoría, en esta próxima banlist debería ser corta, pero podría ser que realmente se extienda, por lo que les voy a dar varios puntos de cada área de la banlist. Y alguno puede que realmente se realice, otros que absolutamente no. Incluso hasta que sean dos o tres cartas lo único que se toque. Pero yo creo que para balancear el metajuego, esto es lo que se va a venir en los próximos meses. Puede que no solo en esta banlist, sino en la que sigue. Así que vamos a empezar directamente con las limitadas para darle un poco de suspenso a esto del mame, ¿no? Como primera carta limitada, Arpis Fater Duster pasa de prohibidas a estar limitadas. En OCG ya se ha demostrado que en realidad la carta no es tan opresiva como lo que muchos podrían llegar a pensar en la actualidad. De hecho, desde el pasado ya había un counter automático que era el ala del grifo. Entonces, no comprendo por qué sigue baneada en nuestro lado del continente. Y sobre todo, en esta época donde hay tanto deck stone y tantas cartas y trampas que incluso pueden darle conteo directo a lo que es el Arpy Fated Duster. Por eso yo creo que, viendo cómo se viene el metajuego, todo lo que se va a jugar, las impresiones que pueden realizar, e incluso el hecho de que Arpy Fated Duster podría significar un buen reprint dentro de algún Structure Deck para venderlo, pues yo creo que se va a venir liberada. Puede que incluso no en este banlist, pero yo creo que sí, un toque que pase a estar limitado es Arpy Fated Duster, y estaría junto con sus hermanos Monster Reborn y Darkhold. De hecho, se me hace bastante lógico. Pasa limitadas Terraforming de semi-limitadas. Terraforming es una carta que realmente necesita ser tocada más. A 2 sigue teniendo muchísimo juego y siempre van a 2. Quien te juega Terraforming no te lo juega 1. Es bastante fácil que tengas muchas posibilidades de traer cualquier tipo de campo. En esta época donde se ha vuelto popular el colocar campos muy opresivos que ya sea te permitan hacer que tus efectos sean de uso rápido, que no hagan efectos sus monstruos, que no hagan efectos sus mágicas y próximamente que no hagan efectos sus trampas, yo creo que Terraforming tiene que pasar a limitadas sí o sí, y esto no es una cuestión de honor, es algo necesario. Metaverse, así como Terraforming y como Set Rotation, son cartas que automáticamente te pueden cambiar un juego con la estrategia de campos en la actualidad. Lo utilizas, lo colocas como trampa y realmente ejecutas, básicamente colocas tu pinche campo activo y tienes la posibilidad y la ventaja de tener una opresión sobre el oponente, ya sea que le coloques la Villa Secreta de los Magos o el mismo Mystic Mind, por lo cual yo creo que Metaverse se tiene que ir limitada, y esto no es una opción a debatir porque realmente hace falta. Vieron, no sé, me parece que la tocó a 2, pero yo creo que el verdadero puesto debe ser a 1 junto con Terraforming. Salaman Great Gazelle.
es la carta más opresiva, posiblemente la mejor carta que tiene el arquetipo Salaman Great, y se tiene que ir tocada. No puede permanecer mucho más tiempo libre, sobre todo con las ventajas y propiedades que tiene para ejercer casi todo el movimiento dentro de este deck. No hay muchos cambios contundentes que hacerle al Salaman Great, por lo que si hay uno que realmente le pueda tocar, es directamente este, sobre todo para que la gente compre los productos que vienen derivados del Salaman Great y no se basen solo en Gazelle. Saryuha Skuldred. Saryuha Skuldred es una bestia opresiva. Si la culera es hecha con sus cuatro materiales que te pide, te puedes robar cuatro cartas para hacer su combo y aunque regreses, pues la verdad tienes mucha ventaja a la hora de manipular mano. Te regala una invocación gratis, le aumenta power a tus monstruos que estén linkeados con él. Entonces, realmente Saryuha es la bestia que debió haber sido tocada en lugar de Summon Sorcerer. Y yo creo que a uno está bastante bien, porque niegas al Saryuha y realmente dejas sin posibilidad de nada más al oponente, ya que un Solemn Warning literalmente lo mata y te deja todo listo para que no pueda volver a ejecutar el efecto de Saryuha, porque manda al cementerio, ¿no? Yo creo que realmente un Saryuha balancea muchísimo el juego y lo deja predispuesto para hacer algo importante. Finalmente, el que menos posibilidades tiene, pero yo realmente lo veo como un cambio necesario, Masked Hero Darklaw. Masked Hero Darklaw es el mejor monstruo héroe enmascarado que existe. No solo tiene reglas muy opresivas contra el oponente, tiene buenos stats. Y he visto putos cerdos marranos que lo juegan a 3 con 3 cambios de máscara. Yo en un principio pensé que la carta que debería ser tocada es cambio de máscara. Pero después de analizar un poco más el juego con lo que se viene de los Vision Hero, los Evil Hero y demás héroes que podrían aparecer, sobre todo con estas reimpresiones, el que se tiene que ir sí o sí es Masked Hero Darklaw, para hacer que la demás gente voltee a ver todos los demás héroes y sobre todo obligues a que te compre producto. Konami es un hijo de puta y va a tratar de vendernos, por lo que si lo quiere hacer, tiene que limitar Dark Hero a uno. A uno está bastante bien y yo creo que incluso todavía seguiría habiendo juego. Sí, ya sé que algunos se van a quejar, pero limitada es una carta que realmente todavía sigue valiendo la pena, por lo cual yo creo que a uno está bastante bien. Prohibida no, güey, porque sería quitarle juego al deck héroe y sobre todo esta variedad con el cambio de máscara. Pero por lo menos sí obligas a que busquen a otros dentro de ese extra deck. Selmy limitadas. Trishula Dragon of the Ice Barrier pasaría de limitadas. ¿Por qué Trishula? Porque se vienen varias reimpresiones y de hecho en el metajuego actual no tiene tanto juego, visibilidad, y creo, realmente creo que si hay una carta que puede pasar a semilimitadas bastante bien y sobre todo sin tanto problema, es Trishula. Cyberstein también pasaría de limitadas, mismo caso, no he visto tanto juego, pero hay una gran cantidad de monstruos que podrían beneficiarse, decks que podrían pasar a ser bastante llamativos, sobre todo aquellos que logran obtener grandes y altos puntajes. Obvio no tiene la misma presencia en campo que en el pasado, porque hoy te vuelan o te niegan el efecto de invocación, pero pierdes 5000 puntos. No es algo tan lindo y divertido, por lo cual yo creo que Cyberstein en semilimitada estaría bastante bien. Solemn Warning pasa de limitadas y yo creo que es un cambio justo. Realmente Solemn Warning, Solemn Judgment harían cambio total en el metajuego actual, pero yo creo que Judgment Day todavía no, pero Warning sí, porque incluso se vienen cosillas con ellas a corto plazo, por lo cual yo creo que si hay una carta que podría regresar a semilimitadas, no liberada, pero sí semilimitadas, Solemn Warning es una buena opción, y en TCG creo que nos hace falta una opción así. Se vienen tres campos que indirectamente hacen mucho en este metajuego actual y realmente tienen muchísima visibilidad.
y creo que realmente deberían ser tocadas para darle opción al juego. No, perdón, son cuatro campos. Cuatro campos. Primero, The Hidden City, Mystic Mine, Sky Striker, iSpace, Hour Zero y Draconic Diagram. Diagram, estábamos bastante bien. No sé por qué está aquí todavía. Pero, en fin, bueno, yo creo que estas cuatro cartas tocadas de una u otra manera harían un bien al juego actual, sobre todo porque no las puedes quitar del todo. Yo realmente soy de los que cree que deben existir, porque deben existir. Limitarlas, le quitas juego, posibilidad de obtención en el primer turno, pero esa no es la intención. O sea, el oponente tiene que tener la oportunidad de jugar su estrategia, pero también que tengan una limitante a la hora de. Por eso yo creo que The Hidden City, Mystic Mine, Sky Striker, Icepero, Area Zero y Draconic Diagram son cartas que deben existir. Deben existir, por más que me molesten a mí, deben existir. Y sobre todo crean un balance y un uso más de cartas mágicas, trampas. Evitan que la gente se base solo en monstruos o monstruos que te puedan hacer efectos que realmente vuelen las cartas por sí solas. No, tiene que ser un juego en el cual puedas contraatacar con cartas de magia, trampa y tengan que usarse. Entonces, aquellos que están a favor de los decks combo y que literalmente no deberían, o más bien ocupan magias y trampas, yo creo que están mal. Por eso creo que balancear el juego así es la mejor opción, y esos cuatro campos deben irse a semi-limitadas. Liberadas, Elemental Hero Stratos pasaría de ser limitada. Stratos, con todo lo que se viene héroe, es un monstruo que es necesario. Si bien les dije que quiero que toquen a Masked Hero Dark Law, Elemental Hero Stratos tiene que estar libre para potenciar el uso de los héroes. Quizás después con el abuso pueda llegar incluso a ser despreciado, pero tal y como está Elemental Hero Stratos en este momento, yo creo que realmente es una carta que, liberada, beneficia mucho más al juego de lo que lo perjudica. Shurik, Strategist of the Necros, pasaría de estar limitada a liberada. Con todo lo Necros libre y casi una función que ya no puede ser tan opresiva, no veo por qué Shurik no podría estar liberado por completo. Speedroy Terrortop pasaría de limitadas. Esta es la carta más arriesgada que van a ver dentro de todo este combo, sin duda alguna, porque nadie apostaría a que Speedroy Terrortop podría regresar, sobre todo con las ventajas que tiene a la hora de invocarse casi gratis, jalar otro Speedroy y preparar todo el campo para hacer una evolución superior hacia un Synchro Chidori. Justamente se vienen nuevos Synchro Chidoris del arquetipo y sobre todo de los atributos, por lo cual yo no vería tan descabellado que Speedroy Terrortop regrese al juego competitivo y sea algo pues para balancear este tipo de uso de juego y que se ocupen más los sincros en la actualidad. Así que si les gustan este tipo de decks, esperen que mi predicción sea cierta y ojalá, porque realmente creo que es una carta que ya no tiene tanto potencial, sobre todo con las limitantes que puede tener a la hora de crear un combo si no jalas la bestia adecuada. El Shadow Construct pasaría de limitadas. Ok, en el momento que abrieron por primera vez el Shadow Construct, yo sentí asco. Y al hablar de que la van a liberar, realmente me hace decir, puto asco, Konami, no sabes lo que haces, pero la verdad es que sí sabe lo que hace, ¿no? Fui predisponiendo las cosas para que hasta me haga pensar que la manipulación hacia el pinche deck haya estado predispuesto desde mucho antes, porque de la nada, cuando parecía que iban a venir las bestias y termine ganando el deck reestructurado del Shadow, me hizo decir, no, estos putos ya sabían lo que iban a hacer, por eso nos reimprimieron apenas casi todos los Shadow. Entonces el Shadow Construct pasaría de limitadas y yo creo que es lo que va a suceder. Tiene que estar libre para ser una carta que ocupe la gente dentro del nuevo estructurado y sobre todo consuman el nuevo estructurado. Se va a venir,
Y esa casi estoy 100% seguro de que podría pasar. Póngale un 99.99% de que va a pasar. La carta más... con más seguridad que puedo decir va a quedar liberada sí o sí. Para cerrar con el video, dejé las prohibidas para el final, porque estas son alto bardo y alto tema de debate. Sobre todo porque hay varias cosillas que la mayoría no esperaría. Y aunque hay algunas que sí, yo creo que otros dirían, no mames, estás mi pinche loco, porque estas cartas, te pasas de verga. Y vamos a dejarlo así rico, porque es realmente lo que creo que va a suceder. Puede que no incluso en julio, puede que no incluso en agosto, pero después son cartas que realmente tienen que ser tocadas y prohibidas de una u otra manera, por lo que se va a venir en el metajuego el año que viene. Sobre todo si quieres mermar decks que están en la actualidad topeando y que tengan que pues ser frenados en seco de alguna u otra manera para que tú puedas venderle a los demás tus pinches cosas. Y Konami es un cabrón que nos va a vender cosas siempre, por ende no va a darnos todo lo que queramos por muchísimo tiempo, ¿no? Así que aquellos decks que se tengan que tocar lo van a hacer. Primero, la primera prohibida es Divine Sword Phoenix Blade. Está tocada en OCG. Aquí debe estar tocada sí o sí por el efecto que tiene de dos monstruos a la chingada y regresa a tu mano. Siempre es una opción de descarte útil y realmente siento asco cada vez que la usan. Es mariconear y se tiene que ir Divine Sword Phoenix Blade. Y además no la pueden ocupar en el mundial y yo creo que es bastante lógico, sobre todo para lo que se viene, ¿no? Sky Striker Modeless Multiroll. Ya les dije que tocaran lo que viene siendo el área cero. Así que muchos me dirán, tocar multiroll y área cero ya es matar el deck Sky Striker. Y es la verdad. No limitas ninguna otra carta. No le pegas a ninguna otra carta. Dejas el motor 100% libre. Pero cambias la modalidad de juego para que ya no sea un deck puro. Quítales multiroll, quítales área 0 a 2 y quítales Kagari. El deck queda súper debilitado y yo creo que es lo que va a suceder. Multiroll incluso me lo da la perspectiva de que no está dentro de las reimpresiones en Battle of Legends. Que Battle of Legends te dé ancla, que te dé el fueguito y que aparte te dé Rage y Engage. Quiere decir que a lo mejor esas no son tocadas y no es necesario tocarlas cuando puedes mandarte a la mierda a multiroll. Tocas multiroll y tocas área cero y automáticamente el deck queda mocho. Y son las cartas que yo creo, sobre todo por lo que vi, podrían ser tocadas. Engage, es que Engage es también muy versátil, pero yo creo que los que van a ser tocados son estos. Y multiroll tiene que ser tocado. Prohibida. Es muy arriesgado decir que se va a ir prohibida luego, pero por lo que no tocaron, por lo que no hicieron y por lo que realmente van a hacer en un futuro, los de Konami son unos hijos de puta. Y podría ser que adiós multiroll. Thunder Dragon Colossus. Voy un paso más allá de lo que se hizo y yo creo que sí, es lo correcto. Colossus se tiene que ir. No tocas nada más Thunder Dragon, lo ignoras si quieres, y realmente lo que se tiene que ir es Thunder Dragon Colossus. La carta más opresiva de ese deck, ¿qué importa que planten un titán, tres titanes, que tengan un chingo de madre y media en el cementerio desterrado para jugar? Si mandas a la mierda a Colossus, ya no haces absolutamente nada con el Thunder Dragon y dejas todo espaciado para que incluso tenga su pinche mil combos con los Danger. Y no puede hacer absolutamente nada más. Todos están esperando que en la próxima ban list se vaya el Caballero Pesadilla Sirena. Pero yo veo una perspectiva un poquito diferente, sobre todo por ahorita. En la Megalata está siendo usado al Caballero Pesadilla Sirena para vender. Entonces podría ser que realmente no toquen el Caballero Pesadilla, por lo que nos dejaría una duda ante todos. ¿Qué podrían tocar al de Corcus para que no sea tan desbalanceado en la actualidad? Lo pensé y no creo que toquen Galatea ahorita. No creo que toquen Adingirso. Podrían tocar Rusty, pero no estoy tan seguro.
Por lo que llegué a la perspectiva de que hay una pieza que te evita todo el desmadre del caballero pesadilla Mermaid, porque realmente no te hacía nada en otros decks. Te generaba una ventaja de campo quizás para hacer la U y demás, pero la gente no juega el motor caballero pesadilla para eso, lo juegan para invocar al caballero pesadilla Orcus. Así que el toque es caballero pesadilla Orcus prohibido. Si prohibíes Orcus Nygmar, dejas sin uso ese motor, porque el caballero pesadilla te podría parecer, güey. ¿Qué jala? ¿Ibli? ¿Haces con Ibli el desmadre? Realmente lo que buscas en un principio es tener a Galatea, no tener al pinche Rusty. Es lógico. Entonces, si le quitas la posibilidad de ocupar a Galatea, o por lo menos ese combo, no necesitas mandar a la mierda al caballero pesadilla Fénix. No necesitas mandar al caballero pesadilla Unicornio. No. Al final del día, ni siquiera tendrías que tocar a Mermaid. ¿Por qué? Porque la pieza que realmente sobra y que podrías deshacerte es Orcus Nygmar. Y de hecho, matas muchos más combos a la hora de tenerlo en el cementerio. Es fácil, es lógico, incluso es hasta útil. Si quieres mermar al Orcus, te llevas al Orcus Nygmar. No tienes que tocar nada más. Finalmente, la que menos posibilidades tiene de ser tocada en realidad dentro de esta lista y Sol de Two Tales of the Noble Knights. Llevo diciéndole a un vato con el que juego mucho, van a tocar Isolde, van a tocar Isolde, van a tocar Isolde. Y me dice, no mames, estás bien pendejo. La gente me dice, estoy bien pendejo, bla, bla, bla. Porque Isolde no es un link genérico. Y quiero recordarles algo en este aspecto. No estoy analizando solo el metajuego actual, ni siquiera mis gustos de pelear contra, ¿no? Isolde es un monstruo que lo plantas, te jala una bestia, activas, mandas al cementerio 4 equipos, te invoca un monstruo. Si el monstruo que te invoca es algo adecuado para ocupar con una carta que tengas en la mano, te puede generar una ventaja absolutamente marrana. Es un monstruo que aparte, con lo que ya te jalaste, quizás no lo puedes ocupar en este turno, pero para el siguiente pueda ser algo opresivo. Quizás les parezca incluso hasta lento, pero yo creo que Isolde es básicamente hoy una pieza irreemplazable en los decks guerrero. Absolutamente en todos los decks guerrero que quieran hacer algo, te pueden colocar y plantar una Isolde fácil con dos monstruos de nivel 4. Entonces, con lo que se viene en meses, no en años, en meses, la facilidad que tiene para crear un campo puerco y la facilidad que tiene para pasar sobre varias cosillas, yo creo que realmente, si hay un monstruo que se tiene que ir desde hace muchísimo tiempo, es Isolde. No es tan genérico, por eso no ha sido visto. Y no ha habido guerreros que realmente la ocupen como debe ser, porque te plantan dos Isoldes rarísimo. No hay spam de monstruos masivos de modo guerrero por ahora. Pero ahorita que se vienen los decks que van a spamear monstruos a lo cabrón para crear links de nivel 5, Isolde es el monstruo más opresivo que pueda llegar y estar libre todavía. Hay muchos otros que son postores claros para esto, pero eso ya es otra historia. Así que cerrar con Isolde este video es algo bastante divertido. Pues bueno, eso fue todo por esta semana. ¿Qué les pareció el video? Bastante fumado, ¿no creen? Lo estuve pensando y analizando. Dejé una lista muy larga porque, a pesar de que creo que, podría ser hasta muy corta la lista, pues la verdad son cartas que de una u otra forma tienen que ser tocadas de esa manera, y de otra sería abusar, ¿no? Pues es todo, ¿no? Nos estaremos viendo pronto, muy pronto. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta, comparte.
Soy Mario por The Lulz. この愚か者はあれあれあれあれこの無能がバカだからじゃないの万死に値するあなたには触りたくないわね罰を与えるだけ私の胸から手を離せいい加減にしろがっかりだ脱ぐ愚か者うぬさすがにいい加減にしろよ食うぞアホが二度と決め顔などできなくしてやるわああ